As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that work while they all play. Ooh, ah, ooh, ah. Sí, así es, mi inmortal. Como lo acabas de ver, hace escasas horas, es que cometí un error, te lo juro, porque yo quería como tal grabar, ¿sabes? Cómo abría yo el cristalito y lo que nos había tocado de los premios de la temporada y demás. Pero como tú lo sabes, cuando te metes acá al este stash, tú puedes reclamar todo, ¿no? O sea, tú te metes aquí y te salen todos los premios que tú tienes. Entonces, pues yo estaba acostado y de repente le empecé a reclamar. Y de repente reclamé los de la temporada y dije, no manches, no puede ser, ¿qué pasó? Y pues sí, reclamé todo, pero no manches. O sea, te lo juro que el resultado fue perfecto. O sea, la verdad es que el resultado estuvo muy, pero muy bien. Vamos a probarlo. Vamos a llevarlo a la batalla mientras te platico qué show. ¿Dónde lo podremos probar hoy, verás? ¿Dónde podría ser que lo probemos? Pues mira, ¿qué te parece si nos vamos a la nueva supermisión? Para que aunque gastemos energía, pues la gastemos en algo útil, ¿no crees? Entonces vamos a probarlo aquí. Y mientras tanto te voy comentando qué show. A ver, ¿me puedo ir por acá o me tengo que ir por otro lado? ¡Ah! Está bien cortita, ve. Yo pensé que iba a ser mucho más larga. Pero bueno, mientras te voy comentando qué onda. Los premios de ahora, que tiene la nueva temporada de Erra, la verdad es que ahora sí me están llamando mucho la atención. De hecho, desde que los presentaron, ves que yo ya te había comentado que yo quería ir por Master. Sin embargo, por angas y mangas y cosas del destino, pues no pude ir por Master, ¿no? Como tú lo sabes, yo todo el tiempo he estado en Xbox. Bueno, de hecho ya tiene bastantes meses que me he mantenido aquí en Xbox. Sin embargo, al parecer eso ya va a cambiar. Ok, muy bien, después de una breve interrupción, muchachos, la verdad es que estos días han estado medio locos en cuanto a llamadas y demás, pero bueno, ya, no importa, vamos a continuar con esto. ¿Qué les estaba yo diciendo? Era sobre el tema de la temporada, ¿no? Que por alguna razón u otra, mi alianza pues decidió el no ir, por lo que serían los premios, pues ni de Platino 1, o sea, ni siquiera por el Platino 1 fuimos, quedamos en Platino 3, de hecho. Mira, son varias situaciones. Yo ya les he dicho a lo largo de este tiempo que los premios de guerra no valían la pena. De hecho, desde que yo hice el análisis se los dije. Considero que los actuales premios sí valen la pena, pues son cristales de 6 estrellas que por lo que tú quieras, por lo que tú gustes y mandes, seas arenero o no seas arenero, la cosa pues no está fácil. Poder juntar un cristal de 6 estrellas al mes es muy bueno, o sea, creo yo que es una muy buena recompensa. Sin embargo, te digo, esto no fue suficiente para que mi alianza decidiera ir por el Platino 1 siquiera. Ponle tú que ya Master, pues no tanto, porque si bien es cierto, pues las guerras están cada vez con menos alianzas fuertes compitiendo, pues también es cierto que no todas las alianzas no están compitiendo. Hay muchas que sí lo están haciendo, vaya. Entonces la cosa puede llegar a ser complicada. Por eso dices, pues ¿sabes qué? Si no quieres Master, ok, te la paso, no hay bronca. Pero pues oye, por lo menos yo que sé, a otros premios o algo así, ¿no?
Pero pues no quisieron, muchachos. Entonces yo dije, ok, pues yo no tengo, la verdad es que ningún problema. Nos esperamos, no hay bronca. Pero te digo, la verdad es que ahorita no puede ser, mole, ya muérete, asqueroso. A ver. No manches, es neta. Asqueroso personaje, ¿eh? A ver, espérate. Es neta, es neta. Ah, porquería de personaje, en serio. Y lo malo es que tengo que hacer gameplay de él. Pero bueno, ¿qué más va, muchachos? Me saco de quicio, disculpen. A lo que me refiero es a que pues ya platicamos, hablamos, hay algunos problemillas internos y demás. Entonces, lo más seguro es que la alianza, pues ya valió, ¿no? Entonces, probablemente dentro de unos cuantos días, pues yo tenga una nueva casa, pues una nueva alianza. Y pues vamos a ver qué tal nos va, mis inmortales. Porque la verdad es que yo sí quiero mantenerme, pues, en los niveles altos, ¿no? Tanto en gesta, o sea, tanto ser top en gesta, que eso pues ya lo he sido desde que salió la gesta 7. Pero honestamente creo que la guerra también vale la pena ahora, muchachos. Entonces, pues nada, precisamente por eso es que les digo que estoy tratando de, pues, de o convencer a mi alianza o de ya irme para otro lado. Porque si no, pues no se va a poder junto con mi hermano, por supuesto. Y pues nada, muchachos, esos eran como mis... como lo que les quería comentar ahora, que pues sí ando revisando cómo va a ser las cosas, si va a estar bien, si va a estar mal y no sé qué tanto, para también traerles contenido de eso, porque yo me he dado cuenta que los videos en guerra a ustedes les dan mucho apoyo, o sea, ustedes dan muchísimo apoyo a la guerra, porque no sé si sea por el tema de contra quién nos podemos enfrentar, contra quién no nos enfrentamos. No sé qué sea lo que a ustedes les gusta, o simplemente verme jugar en un nivel, pues, más como competitivo, ¿no? Probablemente también eso sea lo que les guste. También he visto que muchos de ustedes me han estado pidiendo que traiga de nueva cuenta la serie de lo que sería Gesta, de mostrarles mis días de Gesta. Sin embargo, muchachos, créanme, lo que se me ha olvidado horriblemente. Y ahorita, lo feo es que mi alianza no está jugando la Gesta 7, como les digo, que se quieren desintegrar. Entonces, pues no abrieron Gesta 7, abrieron Gesta 4. Imagínense, de que pues ya nadie va a jugar, expulsaron a un montón de gente. Todo un caos, muchachos. La verdad es que todo un caos. Por eso es que, pues, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Yo sé que muchos en este momento estarán diciendo, espera, Erickson, yo vine a ver un gameplay de lo que te tocó, pero es que planeo hacer otro gameplay de Corvus. Y comparándolo con el de 5 estrellas, muchachos. Ahora sí que ya están duplicados los dos. A ver qué tal funcionan. Uy, tuve que comerme ese superataque para ganar la carga. Ahí está. Ahí está, ahora sí ya vamos a hacer más daño. Chon, chon. Chon, chon, chon. Chon, chon. Kyle, Kyle, Kyle. Vamos allá. Uy, ¿qué te pareció eso, mi mortal? ¿Qué te pareció eso? Y adiós. Mira nomás, papu, cómo lo hicimos, ¿eh? Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno el gameplay. Y pues nada, mis muchachotes, les digo que es así como va el asunto. Nada más me dieron eso, es neta. No importa, a ver, vamos a darle a la otra parte, a la de aquí. Que yo creo que también son dos, una línea más, ¿no? La que me falta. Estoy seguro que nada, vamos a completar esta línea también mientras seguimos platicando un poquito sobre este rollo. Y pues para seguir probando a el buen señor Colbug. A ver qué tal nos va. Pues nada, muchachos, es eso, más que nada. Planeo también hacer esto para traerles esos videos de guerra. ¿Serían cuántos videos? Son 13, 15 videos más o menos. Cuando se juega guerra, sí son varios videos los que hago. De cada guerra, por supuesto. A ver. Y también los de... Espérame. Espérame tantito. Quiero bajarle vida. Ahí estás. Ahí estás. Mira nomás. Coordinadito. También ustedes vayan comentándome por ahí cómo van ya con su supermisión, ¿eh? Yo quiero ya terminarla para poder abrir un... pues otro cristal de 5 estrellas, por supuesto. Es más que nada eso por lo que lo quiero hacer. Mira, vamos a sacar un montonazo de cargas ahorita. Porque ahorita vamos con la de Vengador. Y ahora nos faltaría la de Tecno. Y vamos a llegar con un montón de fuerza. Les digo que quiero hacer gameplay de Corvus también por fuera. Porque siento que el personaje así tiene un potencial impresionante. Incluso créanmelo, mis inmortales. Que ahorita sí, en este punto en el que está mi cuenta. Ahora sí,
ahora sí me dan ganas de acabar mi abismo al 100%. Sin embargo, como ustedes lo saben, tengo mucha problemática porque varias personas pues me pidieron que les pasara sus abismos. Entonces pues los he estado pasando. Ustedes saben que también paso varias misiones, por lo cual es que he tenido bastante carga laboral. Y pues mañana es el cumpleaños de mi madre. Entonces pues está complicado para mí. Y luego es el cumpleaños de mi sobrino. Es el cumpleaños de mi mejor amigo también. Y luego es mi cumpleaños. Entonces pues la cosa se complica un poquito para poder dar el contenido que yo quiero, vaya. Está difícil, muchachos, está difícil. Pero pues vamos a ver si puedo. Y probablemente, muy probablemente, entre la arena de Longshot y la de Mojo, me paso una línea del abismo en directo. ¿Va? Para que ustedes vean cómo va la cosa. Muy probablemente lo haga, muchachos. Muy, muy, muy probablemente. Todo dependerá ya directamente del apoyo que ustedes den. De si es que quieren verme haciendo eso o no. Pero yo creo que les iré dando más noticias conforme se acerquen las fechas. Porque si los emociono ahorita, pues ya luego me van a estar diciendo que me lo pase y que me lo pase. Entonces, pues no quisiera presionarme en ese aspecto, ¿no? Porque recuerden que también ya dentro de unos días... bueno, no son días, sí, yo creo que todavía falta como 2 semanitas más o menos, 3 semanitas. Ya se viene el acto 6.4, muchachos. Entonces, ustedes saben que también cubro todo el contenido cuando sale. Por lo tanto, es que no va a ser tan sencillo. Pero vamos a ver, ¿no? Porque como ustedes lo saben, el abismo al 100% es el que te trae el... Vamos, para tus rangos 3 y todo el rollo, ¿no? Pero la bronca acá es que... Pues no es tan barato pasarte el abismo, ¿sabes? Míralo. ¿Cómo le bajamos la vida? Y puede ser que el 6.4 salga más accesible. ¡Vámonos! Ahí está, mis inmortales. Ahí está lo que sucedió. Lo que me salió, ya lo vieron al inicio. Ya vieron un pequeño gameplay de Corvus. Como les comenté, más adelante voy a traer otro gameplay un poquito más elaborado. Vamos a ver qué tal se pone la cosa. Les digo que ya realmente me falta muy poquito para poder abrir otro cristal de 5 estrellas. Como ven, tengo 8500 prácticamente de 5 estrellas. Entonces ya me falta prácticamente nada. Pero vamos a ver, mis inmortales. Sin más, por esta ocasión ha sido todo. Espero haber sido de su agrado, que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido. Saben que eso es lo más importante. Si es que así fue, dejen su like, suscríbanse, compártanlo para que más personas lo vean, mis inmortales. Y sin más, yo los estaré viendo hasta un siguiente video. Cuídense. Chao, chao.